¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 30 minutos. Ya estamos de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo después de la lluvia registrada la noche de ayer. Bueno, amanecemos con temperaturas agradables en la mayor parte del área metropolitana. Aquí en Monterrey se registra una temperatura cálida a esta hora de la mañana con 27 grados centígrados. La humedad, por supuesto, elevada con el 98% y la presión atmosférica en 1005 milibares. Pero en el resto del área metropolitana tenemos temperaturas bastante agradables. Vemos Santa Catarina con 21, García con 22, al igual que Guadalupe. En Santiago y Juárez, Nuevo León, 21 grados centígrados también. 24 grados en Escobedo, en San Nicolás y en San Pedro. Y 27 en Apodaca y en algunos puntos de Monterrey, como ya lo veíamos con las condiciones actuales. Vamos ahora a conocer lo que nos espera para esta jornada. Nuevamente tenemos este pronóstico de precipitación para el transcurso de la tarde-noche. Para que tome sus precauciones, ya veíamos a continuación cómo con estas lluvias rápidamente se inunda la ciudad y los choques están a la hora del día, así que maneje con mucha precaución, tome su distancia de un carro a otro. Vemos que la temperatura máxima para hoy alcanza los 32 grados centígrados, por la noche el valor desciende a 29 grados. Para los siguientes 4 días, ¿qué es lo que nos espera? Seguimos con condiciones de nubosidad, sin embargo, la posibilidad de precipitación va en descenso por debajo del 15%, el pronóstico de lluvia para jueves, viernes, sábado y domingo. Las temperaturas máximas irán ligeramente en ascenso, lo que es jueves y viernes tendremos máximas de 36 y sábado y domingo nuevamente descienden ligeramente a 33 y 34 grados. Al amanecer las mínimas continuarán estables, oscilando entre 22 y 24 grados. Vámonos con esta imagen, es la imagen de radar en donde le mostramos las condiciones que nos esperan para nuestro país en el transcurso de este día y también para los días siguientes. Condiciones de lluvia en la mayor parte de la República Mexicana. Hay que recordar que el huracán Dora ya se debilitó, es tormenta tropical, se localiza a más de 400 kilómetros al suroeste de las costas de Baja California Sur. Es por ello que estará ya debilitándose todavía en el transcurso de esta jornada hasta disiparse sobre las aguas del Pacífico. Sin embargo, sus bandas nubosas alcanzan algunas entidades del sur de la península de Baja California. Además, se le suman estas dos ondas tropicales, la número 7 y la número 8, que estarán causando gran inestabilidad, fuertes lluvias, lluvias con tormentas en estados del occidente, parte del sur del país y sureste del territorio mexicano. Se le suma también este canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro de la República Mexicana, que favorece también al ingreso de humedad de ambos litorales, provocando el pronóstico de lluvia para los estados del noreste del país. En lo que respecta a los estados del noroeste, tiempo estable, sin condición de lluvia, únicamente se estarán registrando rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora en Sonora, en Chihuahua y en la península de Baja California, además de temperaturas sumamente calurosas, sobrepasando o alcanzando los 40 grados centígrados. Tal es el caso de Hermosillo, con 41 grados para hoy, en Chihuahua 37 grados, Juárez con 40, sin condición de precipitación, únicamente un cielo parcialmente soleado y estas rachas de vientos que ya le comentaba. En el puerto de Mazatlán sí tenemos condiciones de nubosidad, sí existe el pronóstico de precipitación ligera y la temperatura máxima llegando a 32. Para el occidente, centro y oriente del país, ya lo veíamos en la imagen de radar, condiciones de lluvias, lluvia en forma de chubascos, también se prevén condiciones de lluvia en Tuxtla Gutiérrez y en Mérida, en Campeche y en Cancún, un cielo medio nublado a mayormente nublado. Y ya para finalizar, al noreste mexicano, seguiremos con estas condiciones de nubosidad, sigue vigente el pronóstico de lluvia, al menos para el estado de Nuevo León y el estado de Tamaulipas. En Coahuila, un cielo mayormente despejado y las temperaturas máximas oscilando en Saltillo en 27 y en Torreón 36 grados centígrados. Completaremos un total de luz solar de 13 horas con 43 minutos y la siguiente fase lunar será una luna cuarto creciente que dará cambio el viernes 30 de junio a las 7 de la noche con 51 minutos. Hasta aquí con mi reporte completo del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante con más información. Buenos días.